es un acontecimiento que no te lo querés perder por más que corras aventura. Pero la verdad lo importante es dar todo en la carrera. Que todo lo que yo enseño es lo que aprendí. Queremos que corras la maratón de Berlín y que la escribas. Posibilidad de subir al podio, así que vamos a buscar eso. Y hay que tomar este boom que tuvo el running. Entra por la ventana este furor acá en Argentina. Que es la manera de conectarme. Un abrazo a los 1100 voluntarios. De los corredores venir a un lugar como este, ¿no? ¿Cómo entrena un superrunner? ¿Cómo se enfoca un superrunner? Uno aprende a ubicarse y a dar un verdadero valor a cada una de las carreras. Uno viniendo acá a la expo ve lo que se vive. Yeah, I think it's because of the altitude. They have positive motive in running. Lo que entendí como capitán de un equipo. A no quedarse. Cuando uno se siente bien, hay que meter movimiento. La vedette de las carreras de running del calendario. El medio maratón de Buenos Aires es la cuna de todos los éxitos deportivos. Tenga una media maratón tan espectacular como la que tenemos en Buenos Aires. Es como que la lleva en el corazón esta carrera, la imagen de la llegada. En lo posible no entrenarse solo. Yo lo que suelo recomendar a las personas que debutan en la distancia. Poder venderle a la persona algo que realmente es nuestra pasión, nuestro amor. Porque la fuerza no te sale de los músculos, te sale del corazón. Y nos dimos cuenta de que en realidad es un momento de encuentro. A partir de los 30 es cuando la gente empieza a tener hábito de entrenar y correr. Y después incursioné en cosas, en carreras un poco más locas. Hay gente que se piensa que somos superhéroes. Tener la posibilidad de volver a Malvinas planteando un desafío personal, que no es poca cosa. Y me lancé a correr en medio del Sahara como si corriera sobre el Libertador. No, él me saluda, chao, me voy. Y después lo suelo agarrar a la mitad de la carrera. A buscar un poco de calidad, de velocidad, los últimos entrenamientos para ir a correr el Spartathlon. Por la cantidad de gente que hay, ¿no?